El fantasma encadenado. En muchas casas, las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana, y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escuchaban extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaron en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado. Con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella, las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de frente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella. No la quería ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de se renta, y coincidía con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada, y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla, aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa. Inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos. La limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil de matemáticas filosóficas para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaba más, hasta que algo estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga y la cara casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso y continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otro se hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio y el fantasma caminó y le pedía que lo siguiera y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber y marcar el lugar que le estaba señalando este fantasma. Al regresar la vista, el fantasma ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido y pidió se excavar en el lugar marcado para investigar lo que fuera. Ellos accedieron y así lo hicieron. Para su sorpresa, cuando sacaron la tierra, encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía y al poco tiempo fueron varias personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus. Y después de todo esto, volvió a ser normal. El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. Esta leyenda fue rescatada por Plinio el Joven, en base a los testimonios y documentos de la época. Es común que en muchas casas se encuentren esqueletos humanos y objetos enterrados, los cuales pueden desprender cierta energía que puede generar ciertas visiones. Una señora comentaba que en una pared de su casa quedó enterrado un albañil, al cual no quisieron rescatar los ingenieros, ya que no querían problemas, y ahora en su casa suceden cosas raras sin explicación. En todo México son muy comunes las leyendas de la aparición de fantasmas. Eligen a quién indicarle un lugar donde debe desenterrar algo, que por lo general es mucho dinero enterrado durante la época de la Revolución Mexicana. Pero si usted no es la persona indicada, ese dinero
se convierte en cualquier otra cosa. El ladrón del cementerio. Hace tiempo, en la época de la colonia, había una ancianita que vivía sola en una gran casona, la cual parecía que se iba a caer. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, falleció, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con todas sus joyas y pertenencias, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora, fue enterrada con sus cosas. Pasaron algunos años y unos cuidadores del cementerio, que eran nuevos, se enteraron del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que decidieron sacar las cosas de valor que tuvieran ahí adentro. Así, a la medianoche, ellos comenzaron a profanar la tumba, de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo de diamantes que llevaba la mujer. Este, al tratar de quitárselo, no pudo, ya que el anillo se le había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo. Pasó el tiempo, y un día que ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus familiares, que ahí estaban enterrados. Ambos se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos sujetos se molestaron y la sujetaron del brazo para sacarla. Uno de ellos se dio cuenta que la mano de la señora le faltaba un dedo. El otro le preguntó qué le había pasado y le contestó. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó, dejando ver su rostro, el cual era de la señora que estaba en la tumba que habían saqueado. Y volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo por el anillo que llevaba. El otro hombre salió corriendo con todas sus fuerzas, pero el del anillo, por más que corría, la señora no le dejaba ir. Y esta comenzó a desaparecer. Pero el hombre que le quitó el anillo falleció de un infarto. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora sin un dedo, y con una expresión de horror y el cabello blanco del miedo que experimentó. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora, a la cual habían robado su anillo. El hombre tenía una expresión de horror en el rostro que indicaba que había muerto de un infarto fulminante por el horror que sintió. La mujer al lado de la cama. Desde chica siempre vi espectros, gente sin vida, espíritus de todo tipo. Los veo todos los días y hasta hay veces que los confundo y pienso que son reales o que están vivos. Mi peor experiencia fue una mujer que se paraba al lado de mi cama. Me despertaba en mitad de la noche y estaba ahí, al lado de la mesa de luz, mirándome con unos ojos negros y una especie de mueca o rictus en los labios. Nunca supe si estaba sonriendo o era una expresión de sufrimiento. Desde hace 3 meses la veo casi todas las noches, siempre al lado de mi cama. He tenido tantas pesadillas que mi madre me llevó a un vidente, que me dijo que aquella mujer era el espíritu perdido de una chica, que había fallecido en forma súbita y aún no sabía que estaba muerta. Dijo que esa chica se paraba al lado mío porque anhelaba mi vida, quería meterse en mi cuerpo para sentirse viva otra vez. Cuando mi mamá le preguntó al vidente cómo podía sacármela de encima, el brujo dijo que debía escribir mi historia en un papel y entregárselo a alguien. Decidí escribir mi historia, pero no es en un papel, sino en un video de YouTube. Así que ahora ya has escuchado mi historia, y esta noche la mujer aparecerá al lado de tu cama, a menos que compartas este video. La viuda misteriosa. Mi abuelo, en sus años de juventud, pasó por una experiencia muy extraña. Esto sucedió en la década de los años 60, en la India rural. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo. Era una casa hecha de barro y ladrillos.
Al otro lado se encontraba un cuarto que perteneció cerrado por mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo a causa de su problema. Ella era susceptible a la posesión. En ese lugar había una creencia muy rara: si una persona nacía bajo el signo Sagitario, era más propensa a las interacciones sobrenaturales. Esta pobre mujer era uno de ellos. Cada noche esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa. En realidad, nadie sabía lo que estaba sucediendo en el interior. Una noche, los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo se despertó y logró escuchar voces que no eran de la mujer, junto con rasguños y chillidos agudos. La noche siguiente, los vecinos se reunieron para saber realmente qué estaba sucediendo. Prendieron antorchas de fuego, ya que en ese entonces aún no había electricidad. Junto con mi abuelo, los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta, pero tan pronto se abrió la puerta, los gritos se calmaron. Poco a poco buscaron en el interior del cuarto y no se encontraba la mujer. Salieron inmediatamente y en ese entonces una de las antorchas logró iluminar el baño. Ella estaba en el suelo, vomitando agua de color negro. En ese momento todos se quedaron congelados. El olor era insoportable. Estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina. Alrededor se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo e hizo contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarillo y el iris de un color ceniza. Mi abuelo se acuerda de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó con gran velocidad y le mordió en el muslo derecho. Rápidamente la gente lo resguardó y lo llevaron a casa de un amigo. En la mañana, mi abuelo despertó con un grito, sudoración y muy asustado. Mi abuelo pensaba que esto era una pesadilla. Rápidamente cogió una jarra de agua. Sintió un pinchazo en el muslo. Tal fue su sorpresa que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo. Los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados para eliminar las energías negativas de la casa. Desde entonces, la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cerca de ella, incluso durante el día. Con el tiempo, los gritos murieron y también la pobre mujer. Las autoridades retiraron el cuerpo mutilado de la viuda. La casa fue demolida y quemada con la ayuda de algunos vecinos. Hasta la fecha, nadie supo por qué falleció de esta manera. Mi abuelo todavía se estremece cuando recuerda esa terrorífica mirada. La viuda misteriosa. Mi abuelo en sus años de juventud pasó por una experiencia muy extraña. Esto sucedió en la década de los años 60 en la India rural. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo. Era una casa hecha de barro y ladrillos. Al otro lado se encontraba un cuarto que perteneció cerrado por mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo a causa de su problema. Ella era susceptible a la posesión. En ese lugar había una creencia muy rara: si una persona nacía bajo el signo Sagitario, era más propensa a las interacciones sobrenaturales. Esta pobre mujer era uno de ellos. Cada noche esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa. En realidad, nadie sabía lo que estaba sucediendo en el interior. Una noche, los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo se despertó y logró escuchar voces que no eran de la mujer, junto con rasguños y chillidos agudos. La noche siguiente, los vecinos se reunieron para saber realmente qué estaba sucediendo. Prendieron antorchas de fuego, ya que en ese entonces aún no había electricidad. Junto con mi abuelo, los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta,
pero tan pronto se abrió la puerta, los gritos se calmaron. Poco a poco buscaron en el interior del cuarto y no se encontraba la mujer. Salieron inmediatamente y en ese entonces una de las antorchas logró iluminar el baño. Ella estaba en el suelo, vomitando agua de color negro. En ese momento todos se quedaron congelados. El olor era insoportable. Estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina. Alrededor se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo e hizo contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarillo y el iris de un color ceniza. Mi abuelo se acuerda de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó con gran velocidad y le mordió en el muslo derecho. Rápidamente la gente lo resguardó y lo llevaron a casa de un amigo. En la mañana, mi abuelo despertó con un grito, sudoración y muy asustado. Mi abuelo pensaba que esto era una pesadilla. Rápidamente cogió una jarra de agua. Sintió un pinchazo en el muslo. Tal fue su sorpresa que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo. Los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados para eliminar las energías negativas de la casa. Desde entonces, la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cerca de ella, incluso durante el día. Con el tiempo, los gritos murieron y también la pobre mujer. Las autoridades retiraron el cuerpo mutilado de la viuda. La casa fue demolida y quemada con la ayuda de algunos vecinos. Hasta la fecha, nadie supo por qué falleció de esta manera. Mi abuelo todavía se estremece cuando recuerda esa terrorífica mirada.